Saludos, bienvenidos a otro vídeo de VTG. En este caso, en este vídeo vamos a abrir el mazo La Sombra del nuevo starter. Es un mazo que está muy muy bien, ya lo he comentado en otros vídeos. Compradlo si os gusta, chicos, porque este mazo va fantásticamente, vamos. Personalmente en esta baraja pues hay cartas que me hubiera gustado que hubieran venido, como los Entombment, por ejemplo, algún nocturno, y otras cartas que bueno, que son más de mi gusto. No obstante, eso no significa para nada que el mazo no traiga cartas muy buenas, al contrario, son cartas excelentes. Yo me voy a dar un mazo porque viene genial. Bueno, vamos a proceder a abrirlo para que veáis el contenido. Con su abre fácil. Aquí. Vamos a dejar el mazo aquí atrás. Y vais a ver qué es lo que trae este mazo. Bien. Abrimos. Y bueno, vamos a ver la crista. Antón de la Concepción, arzobispo de Chicago, y gana una maniobra durante la primera ronda de combate. Un segundito, porque están haciendo una pequeña obra abajo. Ahora parece que han parado. Qué casualidad. Otro Antón. Carolina Vález, dibujo estupendísimo, me gusta mucho más. Es inmune al daño de Liliana y Retarne. El dibujo que han mejorado bastante a la versión anterior. El nuevo, Charles del Mar, Cardenal, con una presa a cada combate. Lord Leopold Valdemar, Priscu, como veis, todos son políticos a full. Puede robar dos. A este le falla que tiene la dominación a básica. Bueno, le falla. Son todos vampiros bastante grandes. Lucas. Disculpad la pequeña obra que se ha colado. Vaya, hombre. No, bueno, parece que ha parado. Una casualidad. Bien. Percival, arzobispo de Guadalajara. Y ya pasamos directamente a las cartas de biblioteca. Pues una Narrow Rising, Ancient Influence, Banishment, un par de ellos. Blanqueo Knight, que te trae dos. Que para mí ya solo esta carta ya me compensa. Condithioning, que te trae cuatro. El nuevo dibujo del Deflection. Muy guapo, muy chulo. Pues te trae 4 Deflection. Gobiernos de los no alineados. 5. No, 6. 6 Gober. Information Highway. Un Jay Washington. Cartaza. No te, me hacía falta uno más. Más políticas. Kines. Pues Kines trae 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kines. Un monasterio de sombras. Un goblin. Un neonato abril. Mucha política estáis viendo. Obediencia. Buena carta esta. Un par de obediencia. On the quay. Y vamos a pasar a las cartas ya. Parece que alguna de combate por aquí. Ouliette es un combine. Y ¿qué más? Una vida. Pues tienes tres. Un papillón. Muy bien. El Hunting Ground de los La Sombra. Política. Power Structure. Las giras y le das un voto a cada la sombra. Muy bien.
Una power base en Madrid. Más política. Un seduction. Otro seduction. Cuatro seduction. Shadow body. Tres shadow body. Es un combaen que está bastante bien. Shadow play. Sigilo. Pues te trae cuatro shadow play. Row of Ascense. Esta carta para mí es básica, vamos. O sea, es clave. Es un más uno sigilo y si te pillan, no hay combate. Pues cuatro. Te trae cuatro. Robot Knight, más uno sigilo. Bueno. Obtenebración. Forma tenebrosa. Más uno sigilo. Y en avanzado los minions sin obtenebración tienen que quemar uno de sangre para intentar bloquear. O de vida, claro. Un par de ellas. Undersiek. Dos Undersiek. Villain, 1, 2, 3, 4 Villain. Por si a alguien le falta Villain. Algún enderezado, 2 Wake. Y un par de Zila, Zila vale. Y esto. Bueno, la trasera de la carta. Muy buena. Y esto es todo lo que trae el mazo La Sombra. Cartas muy muy buenas. Un mazo La Sombra político, eminentemente político. Y os lo recomiendo si, bueno, si tenéis en mente haceros un mazo La Sombra, es ideal, vamos, va perfecto. Ya os digo que he hecho falta cartas, por ejemplo, no tiene un combate. El combate, este mazo está indicado a evitar el combate, pero podrían haberlo hecho de otra manera, más de combate, aprovechando la potencia, porque no aprovecha apenas la potencia los vampiros, y todas la tienen, todos los vampiros la tienen en avanzado. Podrían haberle metido cartas como un héroe Smite o en Tomben. Bueno, en Tomben no es de potencia, pero si quieren utilizar obtenebración, pues podrían haber metido un par de ellas, se echan de menos. Con todo, ya os comento que es un mazo excelente para empezar a jugar. En mi enhorabuena por estos mazos. Este mazo La Sombra es fantástico, la crista me encanta. Son vampiros muy tochos todos. Pero bueno, vas a cargos políticos y vas a vampiros grandes. O sea que es lo que tienes. Y nada, chicos, ya tenéis aquí el mazo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Disculpad por la mini obra esa, que el taladro ese que se ha colado en mitad del, al principio del vídeo, que bueno, no puedo controlar esas cosas. Lo siento. Y nada, perdonad los fallos del directo y la calidad del vídeo y del sonido, sobre todo en este caso. Bueno, muchas gracias y saludos. Espero que sea útil. Hasta el siguiente vídeo.